La resaca. Esta sección la tenemos cubierta. Tenemos una gorda, capitán. ¿Un contribuyente de peso? Exacto. ¿Quién? Mónica Madison. Actriz de cine. Este es su bolso. No hay huellas. Llevaba guantes. ¿Es ella? Sí. Tuvieron que gastarse mucho dinero en publicidad. ¡Qué desperdicio! ¿Qué más hay en el bolso? Lo que lleva una mujer. Están comprobando algunos objetos. Llevaba esto. Es el local del otro lado de la calle. Ha debido de estar en él. Es posible. Pero vino aquí después. Comprobad si estuvo en el estreno. Va vestida de gala. Esta es la lista de invitados. Hablad con ellos, averiguad con quién estaba y a dónde se fue después. Tenemos que averiguar cómo y cuánto llegó aquí. En esa lista hay nombres muy importantes. Quizá nos cueste hacer que se levanten a estas horas. Aún deben de estar en la recepción de después del estreno. Ya, sí, sí. Sí, seguid esa pista, ¿eh? Muy bien, capitán. ¿Le han robado? ¿Hay indicios de que le hayan robado? No, en el bolso tenía $42 y llevaba una tonelada de joyas que siguen intactas. Que venga aquí. Investiga esta lista. Antes probaré en el restaurante, ¿de acuerdo? Sube. ¿Qué haces aquí? ¿No estás de servicio? No, hasta mañana. Disculpe, capitán. ¿Así pasas tu tiempo libre? ¿Eh? Ha habido un asesinato. Ya, lo comentaban en el club. ¿Cuánto tiempo llevas allí? No sé, llevo unas cuantas copas. ¿Unas cuantas? Apestas. ¿A quién quieres engañar? Estás lleno de alcohol. Estoy borracho. Es mi tiempo libre. ¿Cuánto llevas en el club? No lo sé. ¿Cuánto? Pues... ¿Una hora? ¿Dos? ¿Tres horas? ¿Cuánto? No más de tres horas. No... No lo sé. No... Mire, estaba borracho. ¿Y ahora estás sobrio? Disculpe, capitán. ¿Quién es? El médico forense, el sustituto del doctor Sayer. Ah, sí. Se llama Urquhart. ¿Capitán Kruger? El mismo. ¿Qué ha descubierto? Soy el doctor Urquhart. Al doctor Sawyer aún le quedan 15 días de vacaciones. Disculpe. Ya, ¿qué ha descubierto? Bueno, no es definitivo. Mañana tendrá un informe completo del forense. Estrangulación. Puede que haya sido hace una hora. Este resfriado empeora cada vez más. Y a estas horas,
Por cierto, sargento, dudo mucho que ese fino corte en el cuello sea un arañazo. Los chicos del laboratorio me lo confirmarán. Yo diría que llevaba un tejido fino alrededor de esa zona. ¿Un roce provocado por un collar o algo similar? No, capitán. A no ser que el collar tuviese los bordes afilados, pero yo más bien creo que tenía un lazo fino atado al cuello y le han dado un tirón. ¿Y la ha estrangulado? No, dos manos la han estrangulado. ¿Un caramelo? No. Bueno, será mejor que me meta en la cama. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Doctor. Será mejor que le vea un médico. Sí. Quiero una lista de sus joyas. Sí, señor. ¿Nadie en el club oyó voces, un grito o algo? La gente como tú convierten en un circo a un buen departamento de policía. Te puedo asegurar que me pones enfermo. Policía, ¿saben que allí hay un cadáver? Muy bien, listillo, váyase. El asesino ya estará en Europa. Oiga, capitán, ¿qué importa lo que haga en mi tiempo libre? Llevas la placa y un arma las 24 horas del día. Ya. Me tomaré un café y les echaré una mano. Será mejor que duermas la mona. Oiga, capitán, esto les ha pasado a policías mejores que yo. Perdone, me siento muy mal. Me gustaría hacer algo para compensarlo. Cuando vuelvas a estar de servicio, procura estar fresco. Sargento, llámeme en cuanto tenga alguna novedad. Sí, capitán. Vamos. Cuidado. Vaya día. ¿Cuánto tiempo van a dejarla aquí? Echa un vistazo a esto. Mónica Madison. Duan, echa un vistazo a esto. ¿Qué Oye, quieres que tengo trabajo que hacer. Aquí, Duan. ¿Tiene un cigarrillo? ¿Me da un cigarrillo? Ah, sí. Gracias, sargento. De nada. Tengo otro paquete. Gracias. Ha logrado librarse de esa rubia. ¿Qué rubia? La rubia con la que salió del club. Oiga, ¿qué ha pasado ahí? Han asesinado a una chica. Eso ya lo he oído. ¿Pero qué ha pasado? ¿La han apuñalado, disparado o qué? No estoy de servicio. ¿Por qué no vas ahí a verlo por ti mismo? No. Mi curiosidad acaba aquí. ¿Después del trabajo te vas a casa? En cuanto haya fregado el club, me marcho. ¿A qué hora has llegado? Pues cuando usted estaba empezando la segunda botella. Será mejor que me ponga a trabajar antes de que venga Joe. Gracias por los cigarrillos. Mañana se los devolveré. No quiero pagarlos al precio que pide Joe. Se cree que soy un turista. Hasta luego. Adiós. Imaginarme cómo alguien puede hacer una cosa así. Hola, Frank. Hola. Oye, tu mujer se ha ido. Deberías ir con ella. Se ha marchado hace un momento. Me ha dicho que la esperase aquí. ¿Hoy no trabaja hasta tarde? Sí, pero no se encontraba bien. Le ha pedido a Connie que la sustituyera. Anda, ve. Tener que andar sola por esas calles a estas horas. Y además con ese maníaco que sigue suelto.
asustado? Sí. Lo siento. No importa. ¿La ayudo? Por favor, no. No era mi intención. Por favor, no. Solo intentaba ser... ¿Os interrumpo? ¿Por qué no invitas a entrar a tu amigo? No es mi amigo. Buscaba el apartamento número 4. Lo que ocurre es... Este es el número 4. Ah. Usted debe ser Alex Bow, el caricaturista. Exacto. Hago retratos divertidos de gente muy poco divertida. Quería que me hiciese una caricatura. ¿Y tiene que ser ahora? Sí. ¿No sabe qué hora es? ¿Qué importa eso? Aunque no hago las caricaturas en el acto. Primero hago algún esbozo y tomo notas. Estará lista dentro de unos días. El precio son $10. 5 por adelantado. Le garantizo que sus amigos se reirán de usted. Seguro. Si lo prefiere, se lo pago todo ahora. Usted me inspira. Pase. ¿No le he visto en alguna parte? Pues no lo creo. De lo contrario, ya tendría una de sus ingeniosas caricaturas. ¿Quiere una copa? Sí. Vacía. No importa. ¿Quiere un café? Sí. ¿Puedo ver sus trabajos? No. Esos solo son esbozos y apuntes. Lo mejor lo guardo aquí. Lo dejo ahí, así sé dónde está. Voy a hacer el café. ¿Es muy trabajador? Procuro serlo. Disculpe. ¿Qué te ocurre? Nada. ¿Y por qué estás así? Estoy cansada, es todo. Vete a la cama. En cuanto se marche. Los esbozos me llevarán 5 minutos. Y el café otros 10. Ojalá hubiera venido otro día. En el club había mucho trabajo. Ya no sé cuánto rato llevo de pie. Bueno, ¿quieres que le eche? No tienes que echar a nadie, Al. Solo he dicho que estoy cansada, nada más. Tú siempre tienes que quejarte por algo. No me quejo, por favor, cariño, solo... por favor, esta noche no discutamos. Lo siento, Peggy. Sé que estás cansada, pero necesito los 10 pavos. No tardaré mucho, te lo prometo. De acuerdo. Esta noche he ganado $14.25 en propinas. ¿Es una indirecta? ¿Por qué te enfadas ahora? Siempre me lo echas en cara. Pero... Has ganado 14 pavos en propinas. Por favor, cariño. Trabajas 6 días a la semana por $30 y mantienes no al inútil de tu marido. No es verdad, Al. Sí lo es. Soy un inútil, lo sé. No eres un inútil, no es verdad. Eres un buen artista. Los artistas no van por los bares caricaturizando a la gente por unos pavos. Ni tampoco logro vender mis cuadros serios. Mira, tal vez si dejaras de compadecerte, las cosas serían un poco diferentes. Claro, claro. Te preocupas demasiado. Te torturas a ti mismo, cariño, y las cosas se ponen peor. Tú no lo entiendes. Sí que lo entiendo. Sé que cuando estás de este humor, te hundes durante semanas. ¿Me estás culpando? No, pero empiezas a beber y a salir a todas horas. ¿No puedo divertirme? No es eso. Es que no te ayudas a ti mismo. Y eso no nos hace ningún bien. ¿No nos hace bien? No. Reconócelo, cariño. No puedes seguir actuando de esa forma. Oye, tal vez si tuvieras un trabajo normal, hasta que nos recuperemos económicamente y... Esta semana he vendido algunas. ¿Cuántas has podido vender? ¿Unas cuantas? ¿2? ¿3? No haces bastante. Eso no es suficiente. Porque mi salario y las propinas apenas cubren el alquiler y la comida. De acuerdo, de acuerdo. Mañana buscaré trabajo. ¿Buscarás trabajo? Lo dices desde hace meses. Dices que buscarás trabajo y todo lo que haces es beber, dibujar y dormir todo el día. Tengo que dormir. No paras de dormir. Solo bebes, dibujas y duermes. ¿Por qué no te vas? Déjame. ¡Lárgate! Ya me voy. No puedo hacerle la caricatura. Tome el dinero. Guárdelo, volveré en otro momento. Al. 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 Thank you.
Su marido tiene mucho talento. Tiene un humor simple y directo. Maravilloso. Espero que al venir tan tarde no haya causado problemas. Claro que no. Está muy cansada. Ahora no dormiría. Para mí es muy difícil dejar el trabajo durante el día y me dijeron que su marido solo está en casa a las 2 de la mañana. Excelente. Todos son estupendos. ¿Qué pasa? Nada. Creo que necesito un café. Siento no tener nada más fuerte que ofrecerle. De hecho, ahora yo también me tomaría algo fuerte. Un paseo en coche le iría bien. Podríamos parar a tomar algo. Supongo que su marido no lo aprobaría. Me encantaría. Cogeré el jersey. Entonces, mire, voy a cerrar el local en cuanto George acabe de limpiar. ¿Qué intenta hacer? ¿Dar mala fama a mi local? Hasta encuentran cadáveres en el otro lado de la calle. Que dejen a mi empleado y mis clientes. Sería diferente si los problemas hubieran empezado aquí. Tenemos que hacerlo, es nuestro trabajo. Esto es una locura. Estábamos ocupados sirviendo mesas. Ya sabe que cerramos el bar a las 3. La cocina es un buen negocio. Hasta he salido a echar una mano a la camarera yo mismo. ¿Qué me importa a mí lo que pase en la calle o en una cabina telefónica cuando estoy ocupado sirviendo mesas y llevando la caja al mismo tiempo? Necesito la dirección de la camarera Peggy Bow. Sí, veamos. Álamo 206. Gracias. La pobre no creo que pueda ayudarles mucho, la verdad. Usted tiene Peggy suerte de que estaba borracho, si no también le interrogarían. Sí, estaba bastante borracho. Va contra la ley servir a clientes borrachos. Un momento. Estaba algo bebido cuando ha salido de aquí, pero lo estaba mucho más cuando ha vuelto. Pues ni me acuerdo. Claro, en esas condiciones. Yo estaba ocupado preparando costillas para una mesa cuando ha vuelto al club. Y Connie le ha metido en una cabina. ¡Connie! Un segundo. Claro. Gracias, sargento. Dime. ¿Qué ha hecho con la rubia que ha salido con usted? La he metido en un taxi. ¿Qué quieres, Joe? Mira, aclárale un par de cosas al sargento, Connie. Me gustaría hacerle un par de preguntas. ¿Preguntas? Oiga, ya se lo he dicho todo al sargento. Mire, este es mi marido. Será un momento. Enseguida vuelvo. De acuerdo, estaré esperando. ¿Ya se ha refrescado? Acláreme un par de cosas. De acuerdo. Uy, perdone. Oh, lo siento. Lo siento. ¿Le he hecho daño? No. ¿Y eso de si me he refrescado? Bueno, la última vez que estuvo aquí estaba un poco... borracho. Más de lo habitual. ¿Dónde ha bebido tanto? Aquí no. Eso no importa. ¿Y el sargento Duan? En la cocina. Connie, a la una me ha ayudado a entrar en una cabina. Parecía inseguro desde que se ha marchado con la rubia. Llévalo a analizar, por favor. Y díselo por radio al capitán Kruger. Muy bien. Un momento. Sargento, quisiera... ¿Qué pasa, Duan? Mi marido me está esperando. De acuerdo, puede irse. Gracias. Adiós. ¿Qué novedades hay? Los del laboratorio han encontrado partículas de piel bajo las uñas de la chica. Tuvo que arañar al asesino. Disculpe, sargento. Tengo que limpiar. Perdone, disculpe. Voy a por un poco de agua. La chaqueta. George. Vamos, George. Tenemos que acabar de limpiar. Vamos, George. Thank you.
quedamos en mi casa a tomar algo y luego la acompaño. Es tarde. Con una copa se sentirá mejor. ¿Qué hora es? Hora de relajarse un poco. ¿Qué dice el reloj? No llevamos mucho tiempo fuera. Suba a tomar algo. ¿Por qué no? Un jardín dentro de su casa. Vaya, qué salón más bonito. Una chimenea. ¿Es de verdad? Quiero decir, ¿puede quemar leña y todo eso? Sí, así es. Deme eso, se lo enseñaré. No, no, no se moleste. Gracias. No es molestia. No, no, me conformo con mirarla ahí sentada. Se ríe. Cada noche rechazo docenas de invitaciones como esta. Y aquí estoy. Bueno, no, no me juzgue mal. Claro que no. ¿Qué le apetece tomar? Whisky con agua. ¿Sí tiene? Creo que sí. Bien. ¿Le gusta la música? Muchísimo. Una de las mejores sinfonías que jamás se han escrito. ¿Cómo? Preciosa. ¿Qué le parece? Me gusta. Pero, oiga, ¿no podría bajarla un poquito? Bueno, a mí me gusta así. Es la forma de disfrutar de la música. Es como estar rodeados por la orquesta, completamente sumergidos en el sonido. Es la única manera de apartarse un poco del mundo. Pero, ¿los oídos? Estoy siendo un mal anfitrión. Estoy disfrutando enormemente de cada uno de los instrumentos. Verá, es que a mí me gusta la música un poco más baja. ¿Sí? Bueno, la bajaré. Frank, alguien llama a la puerta. Tú no eres el único que trabaja. Connie, quiero hablar con usted, por favor. Ya voy. Muy bien, no estás durmiendo. Vaya actor. A mí no me engañas. De acuerdo, ya voy. Connie. Soy el sargento Stevens. ¿Qué quiere? ¿Algo importante? ¿Ya sabe que nos ha despertado? Tengo que hablar con usted, por favor. Es importante. Gracias, Connie. Sé que es tarde. Usted puede ayudarnos a coger al asesino. Están muy intrigados con ese crimen. ¿Por qué no le pidió información al sargento en el club? No he visto nada fuera de lo normal, ya se lo he dicho. ¿Por qué nos despierta a estas horas? Connie, ¿conoce la rubia con la que me han visto salir? La había visto un par de veces. ¿Por qué me lo pregunta a mí? Usted estaba con ella. ¿Qué quieres? ¿Que echa un poli a patadas? La señorita Adams ha desaparecido.
Lo hace cada día. No se llama Adam, sargento. No sé qué nombre utiliza ahora, pero seguro que no es el suyo de verdad. Se hace llamar Candy Price. Entiendo. El conserje del edificio Westwood cree que no está registrada ahí. Debe de haber estado usted bebiendo toda la noche el edificio Westwood. Oiga, sargento, vive en el mismo edificio que Peggy Bow. ¿Se refiere a la camarera? Sí, esa guapa. Joe le dio la dirección al sargento. Gracias. La quiero, Connie. Sí, bueno, no seamos demasiado afables. Tenemos a un extraño. Le prometo que esta noche no volveré a molestarla. Eso espero. Me ha ayudado. Gracias. Gracias otra vez. ¿Cómo pueden mis respuestas ayudarle a coger a un asesino? ¿Por qué estoy involucrada en un asesinato? ¿Cómo cogerán al asesino, por cierto? ¿Y por qué la habrán matado? Seré franco. Tiene que saber por qué la he traído. ¿Qué es esa luz de ahí? ¿Cree que su marido la quiere? Por favor. Es una piscina. ¿Lo dice en serio? Maravilloso. ¿Puedo verla? Me encantaría nadar. ¿Por qué no? Habrá algún bañador que le vaya bien. Adelante, disfrute. Señorita Price, ¿se encuentra bien? ¿Dónde has estado, cariño? Ya sabes dónde. Sírveme algo fresco, ¿quieres, cariño? Has tardado 4 horas. ¿En serio? ¿4 horas? Sí, más o menos. Gracias, cariño. Has dicho que volverías pronto. ¿Te he dicho que volvería aquí? ¿Qué? ¿Bromeas? No me has dejado aquí. Pues, ¿dónde te he dejado? En la puerta de atrás del club. ¿En la puerta de atrás? Del cancán. ¿A dónde he dicho que iba? He estado fuera 4 horas. ¿A dónde he dicho que iba? ¿A dónde iba? Me haces daño. Diga, ¿quién es? Ah, hola. Esta es la cadena WADM. Para nuestros oyentes nocturnos, presentamos una retransmisión del programa que hemos emitido hoy por la tarde. Conducido claro, por cariño. Larry Jackson. Oye, ¿cómo te llamas? Todo Hollywood está a la expectativa de esa nueva Sí, he sido una buena chica, me he quedado en casa. Que se estrena
Sí, de veras. Bueno, ahora es un poco tarde, pero... La rubia Mónica Madison. Tenemos aquí el micrófono a la señorita Madison esperando para saludarles. Quiero que sus fans sepan que esta tarde la acompaña Claude Armstead, uno de los columnistas más conocidos de la ciudad, que es el responsable de que la señorita Madison llamase la atención de Hollywood. De acuerdo. Encantados de tenerte al micrófono, Claude. Claro. El placer sí, es mío, Larry. Damas y caballeros, fue el señor Armstead que con sus extensos artículos hizo que Mónica Madison sea la joven actriz de la que más se habla. ¿Tengo razón, Mónica? Sí, estoy muy agradecida al señor Armstead. Simplemente fui el primero en darme cuenta de lo... Sí. Ahora tenemos una cita. ¿Ha visto ya Oye, la Harry, película? ¿Qué aspecto tiene? Es estupenda. Tiene muchas Estaba bromeando, claro. Muy bien. Gracias, Mónica Madison. De acuerdo, y Claude Armstead por conversar con nosotros. Gracias. Hasta luego, Larry. Mónica Madison, damas y caballeros. Una chica con un gran... ¿Otra vez? Y ahora tenemos el micrófono a Felicia Flanders, la estrella de Rubias en Broadway. Por lo que he oído, Rubias en Broadway es una gran película y nunca se ha visto nada mejor. ¿Quieres un poco? Te he echado de menos. ¿Dónde has estado? ¿Estás loca? No huyas de mí, Al. Por el amor de Dios. ¿Peggy? Diga. Sí, soy yo. ¿Qué pasa, sargento? Sí, acompañé a la señorita Madison al estreno. ¿Por qué ahora? Se lo agradeceríamos, señor Armstead. ¿Dónde quedamos? ¿En el Club Can-Can? ¿Dónde? Sí, entendido. ¿No tienes ya bastantes problemas con el capitán? No es cosa tuya. No puedes hacer lo que has hecho. ¿Y tú qué haces? Aquí estoy al mando y el capitán ha dicho que te largaras. ¿Tienes miedo de que resuelva el caso antes que tú? No es eso. La cuestión es que el departamento... Por mí puede irse. Hasta mañana. Oye, Duan, la pifié. Míralo desde mi punto de vista. Intento arreglarlo investigando durante mi tiempo libre. He descubierto un par de cosas. ¿Sí? ¿Cómo qué? Como, ¿quién acompañó al estreno a Mónica Madison? ¿Armstead? Sí. Oye, por ahora no digas nada al capitán de mi llamada a Armstead. Si algo va mal, asumiré toda la responsabilidad. ¿Cómo lo ves? De acuerdo, pero quiero saber todo lo que pasa. De acuerdo. ¿A quién llamas? A Larry Jackson, el de la radio. Sí, indica. Soy Jack Stevens. Hola, sargento. ¿Puede esperar un momento? Tengo que dar la vuelta al disco. Sí, claro. Jackson entrevistó a Armstead y Mónica Madison esta tarde por el estreno de Rubias en Broadway.
¿Tardarán mucho? Tengo que llamar a mi mujer. Cállate, vamos, Joe. Han escuchado el nuevo éxito de Buddy Nesbitt. Y en la otra cara, todo es un mambo. Diga, sargento. Sí, la entrevista estaba grabada. Se hizo antes de... Bueno, se ignoraban mutuamente. Poco antes de ponerse delante del micro discutieron. Dejen que me vaya a casa. ¿Por qué no se van a llamar a otro sitio? Conoce la historia, ¿no? Almsted está loco por la chica. Todos los días habla de ella en sus artículos. La ha puesto de actualidad y... ella le utiliza. Dicen que ahora que estaba en la cumbre querían dejarle. No lo sé. ¿Hay algo más? Entiendo. Muy bien. Gracias, Larry. Ya está bien, ¿no? No querrás interferir con la justicia, ¿no? ¿Qué dice? Yo no interfiero con la justicia. Son ustedes los que están interfiriendo con mi sueño, ¿sabe? No te irás hasta que lo digamos. Este local es mío. No pueden obligarme a quedarme. ¿Qué te ha dicho? Algo interesante. Almsted y Madison estaban muy enfadados. ¿Discutieron antes del estreno? ¿Jackson pudo verlo? Discutieron en la radio. ¿Quién está al mando? ¿Qué quiere? ¿Usted está al mando? Sí, soy el sargento Duan. Bueno, puede que no tenga importancia. ¿Y por qué ha venido? No quiero que un inocente tenga problemas. Diga lo que ha venido a decir. ¿Cómo se llama? Es el chico que hace las caricaturas más divertidas. Por el amor de Dios, cállate. Trato de decirle que trabaja para mí. Él no adula a mis clientes con sus dibujos. Más bien los insulta, pero se quedan muy contentos. ¿Cómo se llama? La verdad. Alex Bow. ¿Qué quería decirnos? Hago caricaturas a los clientes de Joe. Quisiera enseñarles algo. Hace un par de noches, Mónica Madison estuvo aquí. Es verdad, estuvo aquí. ¿Quieres callarte, por favor, Joe? Siga. Bueno, no recuerdo mucho. Había bebido. Ya sabe cómo va. Los clientes me invitan y... no recuerdo muy claramente. Sí, ya lo sabemos. Continúe. Intenté hacer un esbozo de la señorita Madison. Los retratos de las celebridades siempre ayudan. Claro. Pues tuvo que irse a otra parte, o no sé, porque no acabé el dibujo y... miren. Hice varios esbozos en la misma hoja. Sí, estuvo muy ocupado, ¿eh? ¿Ha visto este? ¿Quién es? A ver... Vamos, déjanos tranquilos. ¿No puedo ni respirar en mi propio local o qué? Ustedes no son amables, como los polis de la tele. Ya basta. ¿Quién es ese hombre? Miraba a la señorita Madison de una forma extraña. ¿Extraña? Yo también lo noté. Quería atravesarla con la mirada. Ahora me preocupa mi mujer. ¿Su mujer? ¿Por qué? La he dejado en casa con él. Ha subido porque quería una caricatura de sí mismo. ¿Por qué le preocupa que esté con su mujer? He visto el cadáver de Mónica Madison al otro lado de la calle. ¿Mónica Madison? Me he acordado cómo ese tipo miraba a la señorita Madison. Y me he preocupado. Querer una caricatura a esas horas. Ojalá le hubiera reconocido. ¿No le ha reconocido cuando ha ido a su casa? No, y él no me ha dado a entender que ya me había visto. De todas formas, mi mujer y yo hemos discutido y yo me he ido. Cuando he vuelto, se habían ido los dos. Oigan, miren esto, vengan. Desde el principio sabía que había algo raro en él. Ojalá le hubiera reconocido. Estoy preocupado por mi mujer. Es comprensible. ¿Seguro que es el mismo que vio cuando dibujó a la señorita Madison? Pues claro que sí. Joe. Vengan, se lo enseñaré. Si quieres perder el tiempo... ¡Venga! ¿Qué me dice? ¿Es el mismo? Sí, seguro. Ha estado mirando mis caricaturas. Cuando he vuelto y no le he encontrado ni a él ni a mi mujer, no lo he pensado. He empezado a preocuparme cuando he encontrado su dibujo. Entonces, me he acordado de su manera de mirar a Mónica Madison. Fíjate en esto. ¿Qué pasa? ¿Es el hombre del que hablaba? ¿Esta foto fue tomada esa noche? Supongo. Es la única vez que vi a la señorita Madison. Está en los dibujos que hemos visto. Ella ya estuvo aquí. ¿Cuándo? Hace un par de semanas. ¿Sola? Sí, vino sola a buscar a alguien. Supe que era ella en cuanto entró. Desde luego es muy hermosa. ¿No le pidió una caricatura esa misma noche? No, por eso he venido enseguida que he encontrado el dibujo. Ha hecho muy bien. ¿Por qué no me la pidió entonces? ¿Por qué ha venido a mi casa a las 2 de la madrugada?
Solo puedo pensar en algo malo. Algo le ha pasado a mi mujer. Oiga, señor... Bow. Señor Bow, seguramente se habrá ido por la disputa. Debemos esperar hasta mañana. ¿Hasta mañana? No sabemos a dónde ha ido. Si mañana no ha aparecido, notifíquelo a la oficina de personas desaparecidas. Si se presenta antes, avísenos. Estaremos por aquí un rato más. Nah, ¿un rato más? Mi mujer no se lo va a creer. Llámala y cuéntale lo que ocurre. Ustedes tendrán que ayudarme a explicárselo. ¿Qué pasa? ¿Quieres causar problemas? Ven aquí. ¿Por qué no hacemos las cosas abiertamente? ¿Por qué nos escondemos? ¿Por qué no se lo dices? Ya te he dicho por qué. Si no te concede el divorcio, déjala. Iré contigo donde sea. No iría bien. Escúchame. Le has dicho que ya no la quieres, que me quieres solo a mí. Se lo has dicho a él. No sirve. Peleamos constantemente, pero dice que no me concederá el divorcio. Creía que estaba cansada de aguantarte. Lo siento. Perdona, no pretendía herirte. Puede que esto te alivie el dolor. Ya estoy curado. Será mejor asegurarse. No eres nadie, pero estoy loca por ti. Eres un chico malo, Al. Siempre lo serás, pero he venido para que pruebes tu propia medicina. Somos muy diferentes, pero no lo quisiera de otra manera. Quiero que me desees y que sigas deseándome solamente a mí. Te quiero mucho, Al. ¿A alguien que no es de tu clase? Has dicho que soy un chico malo. No soy rico ni famoso. Ya sabes cómo me gano la vida. Siempre me dices que cuando las cosas empiecen a ir bien, tendrás mucho dinero. ¿No es verdad? De todas formas, eso no importa. Ya lo he tenido. He tenido demasiados hombres que me hacían promesas. Y tú eres todo lo que quiero. Eres el único hombre para mí. Contigo mi vida tiene sentido. Tienes fuego en los labios y sabes ser tierno cuando quieres. ¿Qué ocurre? Ya no es lo mismo. ¿Qué? Nosotros. Algo está mal. Sabiendo que Peggy está en peligro, lo que hay entre nosotros está mal. ¿De qué estás hablando? Iré a buscarla. ¿Qué representa esto? Nada. ¿Por qué dudas? ¿Qué está pasando? Hace un par de horas, un hombre vino a mi casa fingiendo que quería que le hiciese una caricatura. Peggy estaba cansada. Discutimos y yo me fui. Dejé a ese hombre en mi casa con ella. ¿Y? Han matado a una chica y... no sé, no estoy seguro, pero ese hombre que dejé en mi casa con ella... podría ser el asesino. Espero que esté bien. ¿Y qué pasa conmigo? Lo siento, Candy. No imaginaba que las cosas se pondrían así. Pensé que no la necesitaba en cuanto te vi. Y esta noche la necesito. Nunca debí imaginarme las cosas de otra manera. Con o sin violines, esto no es más que un plantón. Me equivoqué. Esta noche, Peggy es lo más importante de mi vida. Olvida lo nuestro, Candy. Como has dicho, tú y yo somos muy diferentes. Claro. Te olvidaré, seguro. Dejaré de perseguir mi sueño particular. Puede que se presente otro hombre. Bueno, dulce, elegante y guapo. Nos casaremos y tendremos una vida aburrida y normal. Estoy muy preocupado por mi mujer. ¿No puedes comprenderlo? Un asesino anda suelto y ella podría ser su próxima víctima. Pues ahí está tu víctima. Pierdes el tiempo preocupándote por ella. ¿Dónde estabas? Oiga, Bow, espero que no le importe. ¿Por qué? ¿Debería importarme? Si solo es mi mujer. ¿Seguro que no os habíais conocido antes de hoy? Al principio no me he dado cuenta, había bebido en el club. Pero al tocarme el aire, lo he visto claro.
¿Por qué querría alguien que le hiciera un retrato a esas horas? Sabía que podía encontrarme todas las noches en ese club. Todos sabrán con qué clase de mujer me he casado. Vamos. ¿Qué habréis estado haciendo? ¿Has bebido? Y yo que me preocupaba tanto por ti. Olvídate de ella. Esta es la ocasión, déjala. Es nuestra ocasión, Al. Es nuestra ocasión. Tengo cosas que hacer. Les he presumido. ¿Vas a volver? Te están esperando, Al. Te esperaré. Soy Clot Almstead. Este es el hombre. ¿Estarás por aquí, George? Sí, tengo mucho que hacer. Luego te llamo. Es el hombre que estaba aquí la otra noche. Cálmese, ya nos encargamos. Siento molestarle, señor Almstead, pero si no fuera urgente, no lo habríamos hecho. Lo comprendo. Quisiéramos respuestas. Quiero cooperar. El sargento Stevens, yo soy el sargento Duane. Contestaré encantado a sus preguntas. Bien. En cuanto llegue mi abogado. ¿Por qué? No respetan los procedimientos policiales. Si me quieren interrogar, ¿no sería mucho más apropiado en la comisaría? Hemos decidido hacerlo aquí. Yo he decidido esperar a mi abogado. Muy listo, ¿eh? Tiene muchos amigos influyentes, ¿no? Conozco mis derechos. Quiero cooperar, no que me traten como a un criminal. Perdone. ¿Qué ha hecho con mi mujer? Tiene usted muy buen gusto, la verdad. Ya basta. Ya le llamaremos, Beau. Eso ha sido inaudito. Tiene que perdonarnos, señor Almstead. Tampoco a nosotros nos gusta, pero estamos impacientes por concluir la investigación. Naturalmente. No es momento para cortesías, ni para abogados con sus artimañas legales. ¿Por qué quiere esperar a su abogado? ¿Qué esconde? Mírelo de esa forma. Estamos conversando. Sabía que estaríais aquí. ¿Qué has descubierto? Estuve en la recepción del estreno. ¿Sí? Había muchas chicas guapas. Vamos, vamos, ¿qué has descubierto? Mónica Madison estuvo en el estreno y en la recepción. El hombre que la acompañaba es un cronista de Hollywood, Claude... ¿Almstead? Sí. La Madison y él han estado crispados toda la noche. ¿Discutían? Sí. La han llamado por teléfono a las 2:45. Se ha marchado y Almstead la ha seguido. ¿Eso es todo? Sí, pero la Madison no era muy popular entre sus compañeros de trabajo. Aún no he investigado la joyería. Lo haremos luego. Muy bien. Es todo lo que necesito. Espera. ¿A dónde vas? A hablar con él. ¿Cómo? Ya lo sabes. Déjale. ¿Qué? No tenemos pruebas. Vamos, hombre, ¿pero qué dices? No estamos seguros. ¿Ah, no? Tú has sido quien ha descubierto que él la ha acompañado al estreno y que han discutido. Jackson lo corroborará. Creo que es evidente. ¿Y qué me dices de que estuviera en la zona cuando han encontrado el cuerpo? Para mí es suficiente para convencerme. Tenemos que actuar con calma. Esperemos a que llegue su abogado. ¿Bromeas? Primero intentas por todos los medios acelerar los trámites para resolver el caso, no sé por qué. Y luego das marcha atrás cuando ya le tenemos. Puede que no, no estamos seguros. Ya lo estaremos. Con un poco de presión le sacaremos la verdad. Podría ser inocente. ¿Tienes otra idea de quién podría haberla matado? Pues no, pero... Pero nada, verás cómo canta en cuanto le doblegue. Oye, Duane, no quiero mérito ni nada, pero... Déjame 10 minutos a solas con él. No, señor. Oye, tengo mucho trabajo. Yo también. Tengo que volver a ser buen policía. Sé lo que piensas. No lo niego, bebía. Pero ahora estoy curado. No me preguntes cómo, pero estoy curado. Ha sido el asesinato de esta noche. 10 minutos, ¿qué me dices? He colaborado contigo. Has tenido suerte de que te ayudara. Es mi caso. Todo tuyo. De acuerdo. 10 minutos. Gracias. ¿Sabe cuánto tardará el abogado? ¿Sabe que han matado a Mónica Madison? ¿Ha sido usted? Esta noche la ha acompañado al estreno. Antes habían grabado una entrevista y habían discutido. Y luego en la recepción
Han vuelto a discutir. ¿Por qué? ¿Por qué se ha ido tan rápido? Usted la ha seguido. ¿La quería? ¿Estaba enamorado de ella? Lo estaba, ¿verdad? La amaba. ¿Y ella a usted? No quiero más preguntas hasta que llegue mi abogado. Ella no le quería. Usted le ayudó a ser una estrella y ahora quería dejarle. Por eso la ha matado. Sí. La ayudé en su carrera. ¿Ese sí también se refiere a que la ha matado? Oiga, Almsted, queremos la verdad. Si no ha hecho nada, esté tranquilo. En la fiesta había una docena de personas que Mónica hirió de alguna forma. Todos tenían razones para matarla. ¿Por qué sospechan solo de mí? Yo haré las preguntas. No tengo por qué contestarle. ¿Tenía por qué matarla? Escuche, han matado a su protegida esta noche. Y usted se ha ido de la fiesta tras ella. ¿Por qué estaba cerca de donde la han matado? ¿Qué estaba haciendo ahí? ¿Por qué ha ido a casa de Bob? Quería una caricatura. ¿Ha dejado una recepción con personas importantes para venir aquí a por una caricatura? ¿Cree que va a engañarme? Quería una caricatura. ¿Por qué no se la pidió a Bob la otra noche? ¿Cómo? La noche que estuvo ahí, mirando a Mónica Madison. Cuando le pregunté si quería un retrato, me dijo que no. ¿Cree que estuve aquí? Bob se acuerda. Fue la única vez que la retrató. Y también hizo un esbozo de usted. Cuando usted ha ido a su casa, no se acordaba. Pero luego ha encontrado el dibujo y se ha acordado. ¿Qué hacía con mi mujer? Quiero saberlo. ¿Por qué razón ha salido con mi mujer? Silencio, Bow, ya basta. ¿Por qué está tan seguro, Bow, de que estuve aquí la misma noche que estuvo Mónica? Fue la única vez que la vio. Pero no importa. Tenemos una fotografía que confirma las declaraciones de Bow. No hablaré más. Tengo derecho a un abogado. No pregunte. ¿Por qué ha mentido? No más preguntas. ¿Por qué ha mentido? Pierdes el tiempo. Déjamelo a mí. ¡Vamos, de intimidarme! Ahora se va a enterar. ¡Devuélvame las gafas! ¡Quíteme las manos de encima! ¡Vamos! ¡Nada de violencia! ¡Lo va a pagar muy caro! ¿Por qué la ha matado? ¿Llamo a la policía? ¡Suélteme! ¡Vamos! ¿Cómo se puede saber qué te pasa? ¡La ha matado! ¡No tenemos pruebas! Yo le sacaré la verdad. ¡Suélteme de una vez! ¡Te digo que no podemos estar seguros! Puede que si se pegan entre ellos podamos marchar. ¿Qué haces, maldito borracho? ¡Oh! ¡Eh, cuidado! Aunque sea la última cosa que haga, haré que te echen de la policía. ¿Ya puedo cerrar? ¡Cállate! Ese es su coche. Entonces no ha ido lejos. Mira en el callejón. Vamos, George. Acabemos de limpiar. Como a un perro. Le van a cazar como a un perro. Matar no tiene ningún sentido. Yo no le veo ningún sentido. Peggy. ¿Estás sola? Oye, Peggy, escúchame. ¿Quieres dejarme en paz? Peggy, escúchame, por favor, escúchame, cariño. Es importante, Peggy. Peggy, ¿estás ahí? Lo siento mucho. Te he hecho daño, lo siento. Oye, oye. ¿Por qué no sales de mi vida? ¿Has oído lo que he dicho? No, no quiero. No hay tiempo para discutir. Cálmate y haz lo que te digo. Ese hombre con quien estabas ha matado a Mónica Madison. ¿Cómo? ¿Han matado a la actriz? ¿Cómo te has...? Ya te lo explicaré, pero es un asesino. Ha escapado de la policía. ¿Ha escapado de la policía? Pero, ¿cómo lo...? ¿Ha matado a Mónica Madison? No puede estar lejos. Debe de estar en el barrio. No puede ser. Cierra y no abras a nadie. Sí, ahora mismo. Ahora mismo. Ahora mismo, Al. Cierra.
Cierra la puerta con llave. Ya voy para allá. ¡Cuelga! Por favor, no grite. ¡Aléjese de mí! ¿Sabe por qué han matado a Mónica Madison? ¡No se acerque, por favor! ¡No grite! ¿Por qué está huyendo de la policía? ¡No se acerque! ¡No se acerque! ¡Salieras de casa! La policía va tras tu amigo Almsted. Podría haberte matado en casa y ellos le habrían culpado a él. La caricatura de Mónica Madison y la cartilla con el diamante. ¿Te has vuelto loco? ¿Estás con ellos? ¿Con Peggy, Almsted y el maldito Polly? ¡Estáis todos contra mí! No me mires así. ¡Estás loco, loco! ¿Estoy loco? Ese Polly ha estado en tu casa, ¿verdad? ¿Qué te ha dicho? ¿Qué sabes de la caricatura? ¿Qué caricatura? No sé de qué estás hablando. Si lo sabes, dímelo. No sé de qué hablas, te estoy diciendo la verdad. Escucha, Candy. A pesar de lo que te haya dicho ese Stevens, no. No lo hagas, no lo hagas. Tienes que ayudarme. Dime lo que tengo que hacer y lo haré. La caricatura la tiene Amstead o Stevens. Tienes que traérmela, la necesito. Me matarán. Sí, sí, te ayudaré, Al. Te la traeré. Es mentira. Eres como todos los demás. No lo harás. Estoy intentando ayudarte, de verdad. Si lo que quieres es la caricatura, te la traeré. No lo harás. Tienes la mentira pintada en la cara. Cariño, te quiero mucho. ¿Dónde está? Dímelo. Tienes que ayudarme, Candy. Ayúdame, por favor. Estás loco, loco. Lo he hecho por nosotros, por ti. Intenté sacarle dinero a Mónica. Así tú y yo podíamos marcharnos juntos. Ella me dijo que se lo diría a la policía. Tenía que detenerla. Ayúdame, por favor, ayúdame. Ayúdame. Te quiero, Candy. Ya lo sabes, ¿verdad? Todo lo que he hecho, lo he hecho por ti. Me dirás dónde está la caricatura. ¿Verdad, Kate? ¿Dónde está? La tengo aquí, Bow. ¡Démela! No puedo, lo siento. Es la prueba que le condenará. ¡Tire la navaja! Thank you.
¡Alto, disparo! Tendrás que buscar a otro artista. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué? Traté de decirle en su casa y luego también en la mía que su marido iba por usted. Estaba sufriendo y le hice sufrir también a usted. Intenté controlarme, pero no pude. Quédese aquí mientras hago una llamada. Soy Duan. Sí, todavía estoy en el club. Será mejor que enviéis una furgoneta. ¿Eh? Sí, esta noche hay otros dos. Sí. Sí, supongo que el expediente será de esa clase. Poco más de una hora. Sí, hasta luego. ¿Quiere contárnoslo, señor Alsted? Mónica conoció a Beau durante el rodaje de Rubias en Broadway. Le habían encargado retratar a varios actores. Entonces un día me dijo que estaba muy enamorada de un joven artista con talento. Eso era nuevo para Mónica. Productores, ejecutivos, directores eran más de su estilo. Cualquiera que pudiera beneficiarla. Yo lograba retenerla cubriéndola de regalos muy caros. Le di la gargantilla con el diamante. La misma que hay en el retrato que Beau hizo de Mónica. Atada al dibujo, ¿eh? La cogió y dijo, es preciosa. Seguro que a él le gustará que la lleve. Hace una semana me dijo que Beau la chantajeaba. Estaba muy preocupada. Yo siempre quise recuperarla, así que le prometí que la ayudaría. Vine la otra noche para que ella me lo señalara. ¿La noche en que se hizo la foto? Sí. Descubrí que Peggy estaba casada con él. Era obvio que no sabía nada de su plan de chantaje. Luego Mónica me llamó para decirme que había amenazado a Beau con llamar a la policía y que él ya no la molestaría. Que todo había pasado por un día. El estreno ha sido nuestra auténtica despedida. Me ha dicho poco antes del estreno que se iba a Italia para rodar una película y que una vez allí se casaría con el productor. Querían matarla yo mismo. ¿Han discutido antes del estreno? Antes, durante y después. ¿Qué ha pasado en la fiesta? Hemos tomado champán y hemos discutido. ¿Por qué ha dejado la fiesta precipitadamente? La han llamado. No me ha dicho quién, pero se ha ido. Cuando he salido se subía a un taxi. La he seguido con mi coche. Si no hubiera sido por los semáforos, tal vez habría podido salvarla. He venido aquí a buscarla, pero no la he encontrado. Entonces he mirado al otro lado de la calle. Estaba muerta. Y yo estaba contento. No recuerdo bien cómo me sentía. Siempre había vuelto conmigo. Entré para llamar a la policía. Sin duda la había matado Beau, pero no tenía pruebas. No podía pensar con claridad, era algo increíble. ¿Quería hacerle daño a la señora Beau? No, es una locura, pero quería que supiera lo de Mónica y su marido. Bueno, ¿y esto? Pues me ha parecido muy extraño que no me dejara ver una carpeta y que me diera otra. Cuando he podido hojearla, he dado con la caricatura de Mónica y me he dado cuenta. Ella llevaba la gargantilla en el estreno y no la tenía cuando la han encontrado. ¿Y ha cogido la caricatura? Sí, he pensado que podría ser una prueba y por suerte tenía razón. Cuando el sargento Stevens me estaba interrogando, ha dicho que Beau afirmaba haber visto solo una vez a Mónica, que fue la vez que se tomó esa foto. Si eso es cierto, ¿cómo es posible que Beau dibujase tan detalladamente la gargantilla con el diamante? La otra noche no la llevaba. Es verdad. En esta foto lleva otro collar.
entonces he recordado la carpeta. No me ha dejado mirar qué había, ni ha dejado que su mujer la tocara. Habría apostado que contenía la gargantilla. Tendré que hacer un informe de todo esto. Necesito su historia detallada. Claro. Y también la de la señora Bond. Muy bien. ¿Cómo sabías que tenía ese corte en la mano? Uno de esos delincuentes tenía una navaja y le ha cortado. No recuerdo que hubiera delincuentes. ¿No? Bueno, estaba bebido. Ha provocado una pelea y le han sacado al callejón en una nube de polvo. ¿Estabas ahí? ¿Lo has visto? Yo le aguantaba la chaqueta. Armaban follón y usted les ha dicho que salieran al callejón. Ya. Sí. Uno de ellos ha sacado una navaja y he querido ayudar, pero usted se me ha avanzado. Alguien ha gritado que había una chica muerta y se han ido corriendo. Le he preguntado si estaba herido y me ha dicho que no. Se ha puesto la chaqueta y ha vuelto al club. Pues no me acuerdo de nada. ¿Ha sido antes o después de salir con la rubia? Ha sido una media hora antes. ¿He estado mucho fuera? Una hora. ¿Qué pasa, sargento? No lo sé, que no me acuerdo de ese intervalo. Estaba con la rubia, ¿no? No, parece que la he dejado al salir. Bueno, lo que no sabes no te duele. Eso es lo que crees. Buenas noches. Bueno, ya podemos irnos a casa.